índice de siniestralidad de motovehículos preocupa tanto a las autoridades como a la comunidad. El pasado domingo, un motociclista perdió la vida en la ruta nacional número 34 como consecuencia de un accidente de tránsito. El hecho ocurrió en Libertador, a la altura del puente San Lorenzo. Un motovehículo tendido en la cinta asfáltica con una persona fallecida producto de este accidente. No tenemos a ciencia cierta los motivos del accidente. Sí podemos decir de que en el lugar únicamente estaba la persona, esta ya sin vida, y al parecer la moto habría impactado con el divisor de carriles, que es de cemento, que se encuentra en el lugar. Obviamente que el resultado final de la investigación arrojará las pericias mecánicas, las pericias fotográficas y de accidentología que se realiza en el lugar. El lunes, dos motociclistas colisionaron en Palma Sola. Uno de ellos perdió la vida. La policía investiga si se trató de una picada. Están trasladados al hospital nosocomio local y desde acá, quien vive se llama Lucas Mancilla, que bueno, estaba bien, con pérdida de conocimiento, fue trasladado al hospital Pater. Fue luego a las 2 de la mañana, nos informan el deceso, lastimosamente, de personas por las lesiones sufridas, dado, bueno, la carencia de casco. El tema de la colisión, cómo se había producido, está en tarea de investigación, se está tomando declaraciones a las personas, posibles testigos que hayan visto el hecho, cómo ocurrió el mismo. Desde la Secretaría de Seguridad Vial, lamentaron los altos índices de accidentes en motocicletas en las rutas jujeñas por la falta de conciencia al volante. Nosotros en nuestra provincia tenemos un bajo índice de uso de casco. Es así que los conductores solamente lo utilizan en el 34% de los casos y en el caso de los acompañantes desciende al 24%. Que no estén homologados quiere decir que no cumplen o no cumplen con todas las reglas necesarias para la función de seguridad que deben cumplir al usarse y al circular en una moto, ¿no? También recordemos que tienen una fecha de vencimiento que se puede ver en la etiqueta de los cascos y rige a partir de la fabricación del mismo, no a partir de que lo empezamos a usar. En algunos cascos es de 3, en algunos otros es de 4 o de 5 años. Hay que tener en cuenta bien la etiqueta y la marca del casco. No es solamente subirse a la moto y manejar, ¿no? Hay que aprender, hay que conducir, respetar las reglas, respetar los lugares en donde circulan las motos. No podemos ir en moto y cruzar o adelantar a los vehículos por la parte izquierda, hay que tener mucho cuidado. Las principales causas de accidentes son colisión de giro a la izquierda, colisiones frontales, exceso de velocidad, conducir alcoholizado y puertas que se abren. El dato más alarmante es el de las víctimas fatales por accidentes de tránsito. En 2017, en todo el país, hubo un total de 5.420 fallecidos, de los cuales 1.785 eran motociclistas. En Jujuy, también en el 2017, hubo un total de 161 víctimas de accidentes viales, de las cuales 67 iban a bordo de una motocicleta.